poco en cuanto a COVID. Entonces, por eso me siento bien halagado de que este hospital se haya cogido para eso, que tanto lo necesitamos. Un hospital que aparentemente no estaba funcionando bien y lo están poniendo a funcionar. Nosotros le vamos a ayudar en lo que podamos. Yo me alegré que veo que el servicio está aportándose, que va a traer ventiladores, va a traer rayos X. Ellos van a seguir trayendo, porque ustedes tienen que comprender que ellos son la parte, nosotros somos los rectores, ellos son los que tienen que atrás. Porque para que sepan, aquí van a tener la PCR y la antigénica gratis. Como ustedes bien lo saben, aquí todo es gratis. Antes tenían ustedes que luchar para hacerse un PCR. Ahora no, ahora lo están encontrando porque el doctor es que anda atrás de ellos poniéndoselo donde quiera en un carro, en una guagua. Entonces, en eso es que estamos, para servir y apartar los enfermos de los sanos. Aquí estamos haciendo la entrega formal de mascarilla N95, quirúrgica, trajes, como dijimos, guantes y botas y otras medicinas. Y yo le voy a mandar otros tipos de que él no lo trajo, pero se lo vamos a hacer llegar. A la población que vamos a estar trabajando en favor de nuestro pueblo, que se va a tratar de tener una especie de triaje para categorizar el paciente y darle el mejor servicio posible. Y agradecer aquí a todos los presentes por estar aquí y por apoyarnos con estos insumos para el buen funcionamiento del hospital.